Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Volvemos a estar con Esther Catalán. Hola Esther, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Esther ya es un habitual de nuestro canal. Con ella hemos hecho muchos tutoriales de razas y de cortes comerciales. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un corte creativo que consistirá en una espiral. Pues, bueno, la espiral en sí tiene bastante dificultad, ¿no? Supongo. Es muy laboriosa porque es un trabajo a mano alzada en el que tienes que tener muy claro en la mente la idea y la forma que tiene que tener para que esté equilibrada de izquierda a derecha. Sí, porque claro, empiezas por un lado, pero sí. Luego ¿cómo acabas? Ese es el problema, que igual, como no es una cosa simétrica, exacto, tiene dificultad. Sí, sí, pues bueno, vamos a ver cómo Esther nos hace este ganiche en espiral. Hola a todos. Os presento a Odi, el modelo escogido para esta ocasión, en el que vamos a realizar un corte creativo que consistirá en la realización de una espiral alrededor de su cuerpo y una cabeza para complementar el look estilo Asian Fusion. Para ello vamos a utilizar tijeras rectas, tijeras curvas, tijeras de esculpir para matizar alguna zona y tijeras curvas de una longitud mucho más pequeña para ayudarnos con la cabeza. Hemos trabajado el manto con carda para esponjarlo, estirarlo bien. Lo hemos peinado con un peine de púa muy larga y para acabar de sacar todo el apelmazamiento hemos usado un peine de una longitud mucho más estrecha. Tenemos más largo y más corto dependiendo del cuerpo la cabeza. Voy a empezar realizando los pies, que van a ser redondos a proporción con la largura de la pata. Vamos a trabajar primeramente la zona de la garganta, el pecho y los laterales de los hombros. Van a ir muy cortitos para que así los círculos destaquen más. Utilizaremos una tijera recta y combinando con tijera curva también según requiera la ocasión. Seguiremos trabajando las patas de adelante utilizando la tijera curva hacia adentro, de arriba abajo, bordeando toda la pata en forma de columna.
La espiral va a comenzar justo en la línea del codo. Vamos a trazar en un lado 4 y en el otro el último que encajará con la cola. ¿De acuerdo? Utilizamos tijera curva con la curva hacia adentro. No vamos a hacerlo entre las líneas con máquina, directamente con la tijera. Vamos a acabarla en la zona de la línea ventral. Some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see. Cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints in a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. If I'm honest, I'll just make you. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time.
Antes de empezar con la espiral del lado contrario, vamos a dejar todo este lado acabado. Igual que he dejado por delante muy corto el pelo para que destaque más, el anillo, por detrás haremos lo mismo. La patita la dejaremos bastante corta, siempre en consonancia con las extremidades delanteras. Del arreglo, ahora vamos a la parte derecha y vamos a comprobar desde arriba que está totalmente en sintonía, desde la primera espiral, la segunda, la tercera, que imitaría que va por debajo, saliendo esta última que encajará con la cola. Vamos a empezar el mismo procedimiento, tijera de esculpir, tijera recta, ayudándome de las pinzas cuando tenga que separar cada anillo y ayudarme a trazar las esquinas. Um
Por acabar, vamos a hacer la colita, ¿vale? La cola la voy a encajar en este, en esta parte de espiral que ya queda toda recogida como un caracol. Y la vamos a hacer en forma de zanahoria, más estrecha de la punta y más ancha de la base. Ahora es turno para arreglar la cabeza. Va a ser un estilo Asian Fusion, asimétrica, una orejita mucho más corta, la otra más larga, una expresión diferente. Vamos a hacer primero, como siempre, la zona de la mandíbula inferior, muy cortita, para que destaque más el bigotito. Vamos a despejar la zona del lagrimal y la del tupé, donde en los ojos vamos a destacar mucho más un lado que el otro. Lo haremos utilizando la tijera de esculpir y luego combinaremos, como siempre, la curva y la recta. Para hacer el bigote utilizaremos la tijera curva. Va a comprender desde la trufa hasta la comisura externa del ojo. Y vamos a realizar dos medias lunas, una vista desde el perfil y la otra vista desde arriba. Para la zona de las orejas y la parte superior, también tijera curva. Esta orejita la vamos a hacer muy chiquitita, de forma escalada, en ascendente para arriba, sin marcar la inserción de la oreja. Seguiremos todo el contorno y aquí acabará en cascada yendo hacia abajo.
acabado de hacer este trabajo con este caniche, que por cierto, ¿cómo se llama? Se llama Odi y su propietaria Nina Cerdés. Pues muy agradecido por cedernos a este modelo. Y ya habéis visto la dificultad de hacer una espiral, que realmente... Hoy os hemos presentado una opción creativa más que resulta muy impactante. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. ¡Saludos! ¡Saludos!